Exploraremos los componentes clave del sistema de refrigeración de un motor, la bomba de refrigerante, el radiador, el ventilador del radiador, el termostato, el sensor de temperatura y el tanque de reserva. Cada uno juega un papel crucial en mantener el motor a una temperatura segura y eficiente. La bomba de refrigerante es esencial para el sistema de enfriamiento del motor. Su función principal es circular el líquido refrigerante a través del motor y el radiador, manteniendo la temperatura del motor en niveles seguros y evitando el sobrecalentamiento. Impulsada por la correa del motor o un sistema eléctrico, una bomba de refrigerante defectuosa puede causar graves problemas de sobrecalentamiento, afectando el rendimiento y la durabilidad del motor. El radiador es el componente clave que disipa el calor del líquido refrigerante. Está diseñado con tubos y aletas para maximizar la transferencia de calor al aire. Cuando el refrigerante caliente fluye a través del radiador, el aire que pasa a través de las aletas lo enfría antes de que vuelva al motor. Un radiador en mal estado puede llevar a un sobrecalentamiento del motor, reduciendo su rendimiento. El ventilador del radiador ayuda a enfriar el refrigerante cuando el vehículo está detenido o en movimiento lento. Se activa automáticamente cuando la temperatura del refrigerante sube, forzando aire a través del radiador para mejorar la transferencia de calor. Si el ventilador falla, el motor puede sobrecalentarse debido a la falta de aire adecuado para enfriar el refrigerante. El termostato regula la temperatura del motor controlando el flujo del refrigerante entre el motor y el radiador. Se abre y se cierra a diferentes temperaturas para asegurar que el motor alcance y mantenga su temperatura óptima. Cuando el motor está frío, el termostato permanece cerrado para acelerar el calentamiento. Una vez caliente, se abre para permitir el flujo de refrigerante al radiador. Un termostato defectuoso puede causar sobrecalentamiento o un rendimiento ineficiente del motor. El sensor de temperatura del refrigerante mide la temperatura del líquido refrigerante y envía esta información a la unidad de control del motor. La ICI utiliza estos datos para ajustar el funcionamiento del motor y del sistema de enfriamiento. Un sensor defectuoso puede dar lecturas incorrectas, lo que puede llevar a un sobrecalentamiento del motor o a un consumo ineficiente de combustible. El tanque de reserva, o depósito de expansión, almacena el exceso de refrigerante que se expande cuando el motor se calienta. Este tanque permite que el sistema de enfriamiento maneje la expansión del líquido y mantenga el nivel adecuado en el sistema. Un tanque de reserva con fugas o daños puede causar pérdida de refrigerante, lo que puede llevar a problemas de sobrecalentamiento y posibles daños en el motor.